Existen personas que no les gusta mirarse al espejo, que sienten que son un estorbo, que no merecen amor de parte de nadie, que no valen lo suficiente, o aún peor, que no merecen la propia vida, que no se quieren. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, del no quererse, y no solo eso, sino del odiarse y boicotearse. Mi nombre es Joaquín Laversa, y a pesar de que este sea un tema triste y doloroso, quiero contarles esto porque quizás ustedes se sientan identificados o conozcan a alguien que se siente así. Para definirlo, el odio propio es cuando alguien piensa cosas negativas sobre sí mismo, rompe sus ilusiones, menosprecia sus logros, como si fuese su propio enemigo. Pensar tanto en esto genera un convencimiento propio de esto y, posteriormente, de que el resto piensa lo mismo de uno. Esto incluso puede llegar a afectar cómo actuamos en la vida y con quienes nos rodean. Por ejemplo, si yo pienso todos los días que jamás voy a bajar de peso, va a ser muy difícil lograrlo. Todos estos pensamientos surgen de pequeñas frustraciones diarias. Al ser difícil manejarlas y tener esta percepción propia de uno mismo, es como un enredarse y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras más tiempo se pase con este sentimiento, peores son los pensamientos. Esto puede llevar a alguien a descuidarse, dejando de hacer ejercicio o aislándose, o hacerse daño, como autolesionándose o cayendo en adicciones, o a padecer depresión, ansiedad, baja autoestima, o aún peor, llegar al suicidio. Al tener este punto de vista de uno mismo es común enfocarse solo en lo negativo y ver el mundo de la misma forma, dejar de intentar hacer cosas nuevas, de soñar, a alejarnos de las cosas que nos hacen bien. Pero, ¿por qué pasa esto? Creo que es importante conocer el motivo, ya que puede servirnos para superar esta situación y para sanar esas heridas del pasado. Una de las principales razones es por abusos, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ya que en esta etapa nuestro cerebro se está formando y está compuesta por momentos de descubrimiento, tanto del mundo como de nuestra personalidad. Entonces, si alguien es criado de modo que es insultado y se lo convence de que no es ni vale nada, en un futuro va a sentir lo mismo e incluso puede llegar a actuar así. Esto se llama efecto Pigmalión. Significa que alguien se ve influenciado en lo que hace o intenta en su vida de acuerdo a las expectativas que tiene uno o el resto sobre sí mismo. La depresión o la ansiedad también, así como una consecuencia, también puede ser un causante. La soledad también puede fomentar este tipo de pensamientos, ya que el aislamiento puede generar que alguien piense que es porque hay algo mal consigo mismo. En su mayoría estas cosas son traumas. Un trauma es una experiencia negativa del pasado que hoy sigue dañándonos, porque se queda guardado en nuestro inconsciente. No podemos clasificar un trauma de acuerdo a lo que pasó, por lo que tampoco podemos considerarlos del resto como una exageración. Por ejemplo, diciendo, hay cosas peores, no te quejes. No. Esto porque un trauma no se da por lo que pasó, sino porque a esa persona le afectó. Eso es lo importante, porque todos somos diferentes y asimilamos lo que nos pasa de diferentes maneras. Y algunos pueden traumarse con algo, como otros no. Por lo que es importante apoyar a esa persona para que pueda superar ese trauma. Al tener este sentimiento de odio propio, es muy difícil cambiarlo por voluntad propia, aunque se esté sufriendo. Esto se da porque las neuronas producen algo llamado neuropéptido. Estos son cadenas de unas moléculas llamadas aminoácidos, y lo que hacen es comunicar las diferentes células de nuestro cuerpo para que todo funcione bien. En este caso, aparecen porque experimentamos alguna emoción, que vendría yendo a ser el odio. Estos neuropéptidos se liberan en un espacio vacío entre las neuronas llamado sinapsis, o en la sangre para comunicarse con otro tipo de células.
Para esto se unen a receptores específicos que tienen las células para desencadenar diferentes procesos químicos que sirven para hacer diferentes cosas en nuestro cuerpo. En este caso, sentirnos heridos por ese odio y esa voz que nos boicotea. Cuando pasamos mucho tiempo con este sentimiento, la sensibilidad de los receptores cambia y se vuelven más sensibles al neuropéptido relacionado con el odio. También nuestro cerebro genera conexiones entre las neuronas que a la larga se fortalecen y son más. Estas conexiones determinan nuestro comportamiento, memoria, las cosas que aprendemos y nos hacen nosotros mismos. Esto es importante, ya que los neuropéptidos aparecen donde se necesita que aparezcan, donde para el cuerpo es importante centrar su energía. Entonces, si centramos esa energía en odio y en pensamientos negativos, allá se van a centrar los neuropéptidos. Por eso estas personas suelen evitar elogios y alejarse de las cosas que les hacen bien. Sobre todo esto genera que se junten con más personas que las maltraten, porque sus neuronas y sus células ya están habituadas a eso. Sin embargo, a pesar de ser difícil, esto no es imposible de cambiar. Las conexiones neuronales y la sensibilidad de los receptores cambian, ya que el cuerpo necesita adaptarse al entorno y sobrevivir, lo cual es indispensable. Y seguramente se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Como si fuera tan sencillo. Bueno, lo que puedo decirles es que cambien el punto de vista. Dejen de sentir que no son ni valen nada, porque en realidad ustedes son los únicos que pueden darse su propio valor. Y si se esfuerzan, pueden llegar a valer muchísimo más de lo que se imaginan. Y eso se hace persiguiendo sus sueños y sobre todo amándose. Y no importa si el resto les dice que no lo van a lograr, porque amarse a sí mismo no significa ignorar nuestros errores, sino conocernos y aceptarnos con las cosas buenas y malas, intentando ser cada vez mejores personas. Pero lo más importante de todo esto no es que se los diga yo, sino que se lo digan ustedes mismos, siendo felices tal y como son. Muchas gracias.